soy Manuel Aurelio Ibarra. Vivo en Andacollo, provincia de Neuquén. Tengo 64 años. Ya estoy jubilado del sistema de salud de la provincia. Casado, 3 hijos. Nacido y criado en la zona. Y bueno, trabajador en el sistema de salud por 36 años como agente sanitario. Yo ingresé al sistema en el año 81 y de ahí trabajé, bueno, me inicié como agente sanitario en Manzano Amargo. Después me vine de allí y vine a trabajar a Los Miches. Los Miches, provincia de Neuquén, ¿no? Un paraje que está a 25 kilómetros de la localidad de Andacollo. Acá en Los Miches estuve casi los 5 años, digo, porque casi no alcancé, pero yo redondeo los 5 años. Después de ahí, de estar acá en Los Miches, en el puesto de salud, me salió el pase a Huinganco. Huinganco es una localidad que está a 5 kilómetros de Andacollo, ¿no? Pueblito cercano. Así que un centro de salud con atención, digamos, médica permanente. Esto, bueno, yo un poco, me disculpo, no dije los años. Acá en Los Miches estuve del 83 hasta el 87, finales del 87. Después paso a Huinganco y bueno, allá comienzo en el año 88 hasta el año 92. Y de ahí, bueno, ya por cuestiones de familia, ya vinieron los hijos y bueno, pasé a Andacollo, mi pueblo natal, y ahí me quedé trabajando como agente sanitario, ya en la zona urbana, hasta el momento de llegar a jubilarme, ¿no? Hasta el 2018, digamos, que es el año en cual yo ya me jubilé. Y bueno, esto es un poco lo que les puedo contar de mí. Bueno, yo soy Ramón Erasmo Castillo, tengo 65 años. Jubilado del salud, trabajé en el sistema 37 años como agente sanitario, tengo una familia formada acá en Los Miches, con 3 hijos. Estuve trabajando en el sistema, dependía del hospital Andacollo, en toda el área del hospital Andacollo, Los Carrizos, Callanta, Curamayín, Huinganco, Andacollo, Huañaco, Lileo, Tierras Blancas, y a último me vine a quedar en los últimos años en Los Miches, que vivo y me jubilé acá. Como es, nosotros el trabajo que se hizo lo hicimos con buena voluntad, trabajamos mucho, los años que trabajamos, lo tengo en mente de que hicimos cosas buenas y cosas malas, pero todo lo bueno y lo malo hay que decirlo, porque el sistema de salud para mí me hizo vivir, valorizar muchas cosas, y la gente que por ahí te da mucho empeño en seguir trabajando. Uno estaba como si estuviera vendido con salud. Pero hasta aquí, gracias al trabajo que se hizo, con mucho esfuerzo, estoy jubilado y vivo tranquilo, no dependo de nadie. No. Bueno, empiezan
traten de dialogar, que hacen base a alguna anécdota, alguna cuestión. Conversen, como si estuvieran encontrándose. Bien. Bueno, yo con Manuel, que lee lo que le decimos, trabajamos juntos, dependíamos a último con el mismo hospital, y le decíamos el mañoso, porque era mañoso, porque a él le gustaban las cosas así, rectas, y por ahí, si era trabajo, era trabajo, y si no, un chiste por ahí para abrir el hielo. Así que... Sí, así, Ramón. Ha sido así este transitar de habernos encontrado en este andar de agente sanitario o agente en terreno, como era en aquella época, porque así comenzó, agente en terreno. Con Ramón nos conocemos muchísimo de toda la vida, no solo por el trabajo, sino por la convivencia misma en el lugar, ¿no? Así que para mí es una satisfacción poder contar estas cosas que fuimos transitando en el trabajo como lo fuimos haciendo durante los años y también con intercambios, ¿no? A veces del compañerismo, de acompañarnos, de yo te cubro la licencia, yo te cubro la visita programada. Era un trabajo también lindo porque nos permitía irnos como amigando, como, no sé, como compartiendo, y que era, en fin, el mismo trabajo en distintas áreas de la localidad, pero que bueno, y con otros compañeros también. O sea, se hizo de esto un lindo grupo de trabajo que después, también en un tiempo, Ramón, si te acordaste, teníamos supervisor, ¿no? Exacto. Eso nos ayudaba mucho. Nuestro compañero, que ya está jubilado, Víctor Pizarro, por muchos años fue nuestro supervisor y que nos guió mucho y nos enseñó, y empezamos a también a exigirle, ¿no?, las capacitaciones, todo el trabajo que él supervisaba en terreno. Para nosotros era muy valioso porque nos permitía evaluar cómo estábamos haciendo nuestro trabajo, esto que contaba Ramón antes de en la sobremesa, digamos, del trabajo en terreno, ¿no? De todo lo que hacíamos, todo lo que podíamos enfrentar y cómo nos teníamos que manejar con el trabajo en sí. Por ahí el Lelo, nosotros siempre te decía Lelo, yo, o lo comentábamos en el grupo, de que por ahí veíamos los profesionales que venían y los exigían muchas cosas, tanto a nosotros como al paciente que visitaban, pues le decía, mirá, vos le tenés que dar agua hervida a tu hijo, le tenés que preparar la mamadera así, que eso lo hacíamos nosotros. Y por ahí el profesional no sabía cómo, qué calefacción, cómo tenía que, no tenía leña ni para calentar una olla de agua. Nosotros fuimos el nexo, ¿no?, entre, como siempre se dijo, entre el hospital y el área programa que nosotros teníamos a cargo, ¿no? Tenés que acordarte, Lelo, cuando nosotros el sistema, los encuentros que teníamos de todos los agentes, que intercambiábamos ideas, cómo trabajaba un hospital, cómo trabajaba el otro. Y para las autoridades de arriba siempre decían, los agentes sanitarios son el pilar de salud. Porque el agente sanitario era el que llegaba a las casas, el que iba a ver cómo vivía. Si tenían, porque antes había, todavía hay mucho hacinamiento. Y por ahí son cosas que uno las vivió, pero hoy día uno ve que ha mejorado el sistema, ha mejorado la comunicación, ha mejorado muchas cosas en lo, por lo menos antes. Un agente sanitario que era el referente de salud en los puestos sanitarios, uno solo. Ahora yo lo estoy viviendo acá, Lelo, que vos sabés que ahora hay más
agente sanitario personal que gente. Sí, pero permitime, Román. Bueno, en el transitar de todo este tiempo que nosotros pudimos trabajar el sistema, bueno, pedíamos que hubiera mejoramiento de infraestructura, que hubiera mejoramiento en cuanto a la más personal. Y bueno, yo creo que fue un producto también del trabajo de uno, es decir, ante la demanda de la población, como bien decía, como nos manejábamos con una estadística, ¿no?, a través de las rondas, las llamadas rondas, las visitas domiciliarias, era el trabajo cotidiano, ¿no?, de trabajar en la prevención, ¿no?, de no solo ir cuando la persona requería por alguna patología, enfermedad, sino que también trabajar en la prevención, que eso fue un trabajo muy lindo, con la hidatidosis, con el cerrado de las huertas, con el cuidado del agua, que era recomendar, en los casos que el agua no era muy segura, era recomendar el agua hervida, fue un tema muy recurrido, pero que era un trabajo que a través del tiempo generó mucha aceptación en la gente, pues lo empezó a entender como una cosa que le ayudaba en la calidad de vida, ¿no? Por ahí en los mejoramientos de vivienda, como vos decías, familias muy numerosas, y que bueno, que había mucha demanda o dificultad en las familias, ¿no? Tanto en la forma como vivían, cómo se desarrollaban, y bueno, también el intercambio con las escuelas, el trabajo que se sirvió mucho, porque nos ayudábamos a conectar y a mejorar también con educación en ese tiempo, en lo que se podía, en la articulación de poder compartir ese trabajo, ¿no?, de terreno. Y bueno, éramos los reconocidos, que era, a veces nos decía la gente, son los únicos que llegan, y era el agradecimiento muy, muy especial de la gente. Lo empezó a entender como tal. Primero éramos un poquito como los bichos raros, de qué se trataba en esto y qué hacen ustedes. Y bueno, también nos denominaban los enfermeritos, los enfermeros comúnmente. Muy poco por ahí, o el sanitario, ¿no? Viene el sanitario a vernos. Pero que uno sabía de qué se trataba, ¿no? El entender en el lenguaje de la gente que a la vez eran nuestras. Nosotros, mismas personas de las comunidades, nuestras en ese familias. Tiempo, Lelo, y entender yo me acuerdo de que nosotros teníamos que adaptarlos al, como decís vos, al vocabulario de ellos. Porque por ahí el profesional te dice una cosa que tiene el mismo significado de otra. Claro. Y la gente por ahí, para nosotros nos costó mucho, a vos, a mí, a otros compañeros que ya están jubilados, decir agente sanitario, porque para poder llegar a hacer un censo. Nunca podés, la gente siempre te va a ocultar por ahí las cosas que te piden en la planilla. Sí. Por ahí usar el observar, porque también decía en el censo, ¿te acordás que decía, bueno, tiene heladera? Cuando vos la estás viendo en heladera, ¿viste? Eso sería mucho preguntarle a la gente. Ver y observar, y después, bueno, sentarte un ratito y anotabas, ¿viste? Pero, y hay cosas que por ahí se inventaban, que era así, para poder quedar bien con los números, como decías vos, en el censo poblacional que hacía. Sí, eso ayudó mucho, Ramón, es verdad. Es decir, quizás por ahí el sentido común mismo, ¿no? De decir, a ver, ¿para qué preguntar si estoy viendo tal o cual cosa? O sea, lo del censo o el relevamiento poblacional, como se le llamaba, tenía un sentido, ¿no? Que poco a poco la gente lo fue tomando también como propio, porque nos ayudaba al principio, como que costaba, que para qué será, porque esto de anotar cosas en una planilla no fuera cosa que le fuera, era darle como una seguridad a las personas, a la familia, que uno iba a decir a qué iba, por qué yo tenía que llenar una planilla, ¿no? Y uno como trabajador de salud tenía que saber dónde estaban ubicadas, claro, cómo vivían.
y fundamentalmente por el tema específico de salud, que hacía la salud, tanto la vivienda, el agua, todo lo que lo rodeaba. Yo, para mí en lo personal, lo entendí de esa manera, lo fuimos adaptando entre todos a la mejor manera, porque te acordás que también después, con la ayuda de los asistentes sociales y la gente que se fue incorporando al área programa, hacía que nos hacían ver cosas y entender para qué servían estos ítems, ¿no? ¿Qué significado tenía? A ver, si habían chicos desnutridos en una familia, saber cómo trabajar ante las enfermedades, estar alerta, ¿no? en esos ítems de riesgo que se le llamaba, que tanto nos costaba, me acuerdo, que para qué, a ver, anotar si alguien sufría de alcoholismo en la familia, que era parte de la salud, si alguien no tenía trabajo o su ocupación no le daba para el sustento de la familia, la escolaridad. A mí me pasó, Ramón. La canasta familiar también. Claro, es decir. La canasta familiar. Exacto. O sea, no había mucho empleo también, como lo es hoy. Las familias tenían otras formas de vivir, de su propio trabajo, de su propio emprendimiento que tendrían en su casa. De hecho, había gente que trabajaba el cuero, la lana. Había muchas cosas, la misma huerta, los sembrados les permitían vender esa producción, y de eso vivía la gente. Que tanto nos costaba en el ítem de producción, que nos costó coordinar eso, yo me acuerdo, para entenderlo mejor a qué venía todo eso, ¿no? De cómo yo muchas veces le decía, mire, a ver, trataba de explicarle lo mejor posible a una familia que por ahí para que no se entendiera como algo que uno se quería anotar, llevar y saber, y dándole la seguridad de que eso se guardaba y era una estadística para la institución nada más, porque era así, o sea, la compartíamos. De hecho, bueno, la gente se fue acostumbrando y dice, bueno, ¿y cuándo va a ser la ronda? ¿No me viene a visitar? Se fueron incorporando cosas y aceptación en nuestro trabajo, en el ir y venir. Sí. Hay en cosas, Lelo, de que por ahí la gente, hasta que cuando ya lo empezó a agarrar confianza, que sí, se iban al puesto sanitario y te decían el problema que tenía vos y no al médico. Entonces vos tenías que ir a ser una persona de decirle, doctor, tiene esto. Claro. Como también hay cosas que los pasó, cosas lindas, cosas malas, anécdotas con los profesionales también. Que siempre los peleábamos, ¿te acordás? Que decíamos, usted, el médico, tiene que ir a conocer a dónde vive fulano de tal, a dónde vive todo, porque ahí los únicos que llegábamos éramos nosotros. Claro. ¿Y cómo llegábamos? ¿A pies o a caballo? Pero también, Ramón, a ver, convengamos que cuando entramos al sistema de salud, nosotros aceptamos las condiciones en que íbamos a ir a trabajar. Sí. Si bien uno puede presentarlo después, pues, mirá qué difícil era. Fue una aceptación también laboral a la que los íbamos a enfrentar. Y yo me acuerdo que cuando a mí me hizo la entrevista el doctor Malco Helder, me dijo claramente, me dice, ¿usted sabe andar a caballo? Sí, doctor, bien. ¿Le tiene miedo a la nieve? No, porque soy criado acá en la zona. Bien, me dijo, ahí estamos bien. Entonces, ¿usted está dispuesto a aceptar esto de agente sanitario? Mire que va a tener que andar por allá, por medio de la nieve, el frío, todo. Sí, sí. Yo me acuerdo perfectamente porque me lo pusieron en claro, digamos. Que yo no podía decir, mirá dónde me mandaron, ¿no? Así que, bueno, todo eso fue lindo porque fue, en el sistema estaba todo por hacer. Lo que era área, programa y de lo que el sistema requería, justamente era, claro, lógico, datos, que siempre decíamos, sí, pero los números nos indicaban algo muy bueno, que nosotros decíamos, che, hoy nomás nos preguntábamos, che, ¿qué población tenés? Vayamos a preguntarle a Ramón, al fulano, porque ellos saben. De hecho, tuvimos algunos encuentros hasta con antropólogos, yo lo viví, que venían, ¿a quién le daban la referencia? El agente sanitario el que le puede dar el dato. La escuela. La escuela.
Y era algo muy, muy lindo que uno lo empezaba a valorar, decir, ¿para qué estoy trabajando? Que parecía que estoy solo en el medio, pero después cuando uno iba a hacer esa devolución de ese trabajo, uno se daba cuenta y nos decían, ¿cuántas cosas hacen, chicos? Cuando nos hacían, nos encontrábamos en esos encuentros de salud, vaya la redundancia, decían, ¿cuántas cosas hacen, chicos? ¿Ustedes se dieron cuenta? ¿Cuánta información tienen? Y ahí empezábamos como a masticar y a saber, y es verdad, Ramón, esto de saber cuántos chicos teníamos bajo control, cuánto era, porque era la estadística misma que te pedía. Entonces yo lo entendí de esa manera y digo, ¿cuánto tengo para hacer y cuánta responsabilidad cabía en nosotros? Que era verdad, las dificultades de comunicación que no teníamos como hoy día, pero que fue un requerimiento y eso mejoró el sistema. Yo me puedo decir hoy, si sobran o tan sobra gente, a mí me gusta que haya gente que trabaje en función de la comunidad. Claro, me parece porque eso. Hoy día, como decías vos, el trabajo antes, en ese tiempo, nosotros lo necesitábamos, un empleo, algo, una entrada económica. Pero lo mío fue diferente a lo tuyo, Lelo, porque yo, que hicimos junto del curso, nosotros 45 días, sí. Acelerado. Y en Neuquén Capital. Entonces, yo cuando llegué, me dice, nosotros los vimos un día viernes. El día lunes, tenés que presentarte en el hospital. Al terreno. Entonces, fui, la directora que estaba, que era la Marta González, vamos a la visita a Huñanco. Uh-huh. Y tenés que hacer una SAIN, tenés que hacer una vacunación, tenés que hacer un control. Cuando no tenía la práctica poca y nada, que lo hacía con una. Para hacer una inyección, practicar con una naranja. Entonces, y bueno, sí. Como decías vos, el trabajo lo necesitábamos y empezamos a luchar. Después fueron y me tiraron los carrizos. Y en los carrizos yo agarré y bueno, no conocía a nadie. Y ir y sonar las manos, presentarse, después agarrar, tenía que andar con una chaquetilla. Entonces yo cuando la gente había, abuelito, que te veían, que viene el enfermero, porque lo decían enfermero, vestido de blanco, se escondían, se metían abajo los montes, porque era nadie nos iba a visitar, y los primeros que llegamos. Eso fue, era, yo creo que fue, digo, bueno, yo eso también lo viví, pero bueno, después se fue el acercamiento mismo, el incrementar visitas, porque bueno, ¿cuál era la lógica? Que una vez ya tenías toda la población registrada. Vos decías, ¿te acordás que decía a quiénes teníamos que visitar primero, no? Claro. Claro. Entonces uno lo empezaba a entender, ah, bueno, esta semana tengo que dedicarle más visitas, o en este mes, vos lo mencionabas en el censo, porque nos marcaba la cantidad de visitas que se hacían para, bueno, actualizar datos y para visitar la familia como estaba. O sea, había un recién nacido, sí, por distintas situaciones de salud, uno tenía que estar presente ahí, ¿no? Es decir, a mí me tocó en mi andar hasta, qué sé yo, poder hablar con el juez de paz en una familia, eso fue una anécdota, en medio del campo, me pasó que había una familia indocumentada en ese tiempo, indocumentada. Llego, era época que todavía la gente iba con sus hijos a las veranadas. Y me acuerdo que me tocó una familia como de 8 integrantes, 6 de los hijos, nadie tenía documento, y también el miedo de la gente a las autoridades. Sí. Yo lo viví y se le dije, bueno, mire, esto hay que hacerlo, los chicos no pueden estar sin registrarse, es un derecho que ellos tienen, ya hablábamos de derecho en ese tiempo, y que, bueno, ustedes como padres tienen que registrarlo, ustedes tienen un nombre, un apellido, sí, no, tiene razón, bueno. Pero mi marido le tiene mucho miedo al juez. Y fue un trabajo interesante. Yo tomé todos los datos, la mamá me iba diciendo en qué mes los había tenido, en qué estación, invierno, verano, primavera. Y de esa manera tomé el registro y hablé yo con el juez de paz, me acuerdo, en Las Ovejas, cuando yo estaba en Manzano Amargo, que dependía del hospital de Las Ovejas. Y fue, yo a mí me quedó marcado porque decía yo, ¿por qué la gente tanto miedo a las autoridades? Mucho miedo.
¿Y cómo no le iban a tener miedo hasta a un médico en una práctica por que, eso pasaba, que era poco conocida? Por ahí les quitaban edad a los pibes. Claro, bueno, eso sucedía que también, no, sucedía que en la población también se le quitaba edad. Pero fue una anécdota linda, la pude resolver, hablé con el juez de paz y él me dijo, mire, usted está haciendo un trabajo muy interesante. Fue uno de los dos o tres que me dijo que yo esperaba, viste, un juez decir, reaccionar. Y no, como no, para nada, el tipo me atendió y le dije, mire, mi intervención llega hasta aquí. Usted sabrá, dígame ahora qué es lo que hay que hacer, así yo le aviso a la familia si tienen que venir o no, o va a ir usted. De paso se come un asadito, no sé qué hacerle, pero y se rió. Me dice, no, Ibarra, me dice, está muy bien lo que usted está haciendo, a mí la verdad que me llama mucho la atención el trabajo importante que hace usted, como dice, como agente sanitario. Dice, sí. Y le regularizó los documentos a la familia. Fue una experiencia muy linda porque nunca me lo olvido. Una de tantas cosas que uno tomaba intervención porque la gente te dejaba como en manos tuyas, claro, que resolver si no, las cosas. Si no le hacía esos favores, claro. Como o sea, a mí también me pasó, cuando no le hacía esos favores, por ahí te encargaba una cosa, otra cosa. Y si no lo hacía, el enfermero es malo, ¿viste? Entonces vos tenías que agachar la cabeza, hacerle las cosas esas porque convivías con ellos. Entonces esas cosas, yo te digo que estoy muy contento ahora de que nosotros lo que sembramos como agente sanitario, hoy día los otros compañeros que están actualmente, son cosas que ahora ya no tenés que ir a rogarle al padre, a la madre, traiga a su niño a control. Vaya señora, ¿por qué tiene que tener el parto en el hospital? Y por ahí como charlábamos, siempre hemos charlado, Lelo, de que por ahí uno, antes lo exigían, que teníamos que ver, porque antes no había método, había método para cuidarse la mujer. Y ahora, y no se da, no se cuidaban. Lo único que se cuidaban con el chico que le daban de mamar la teta, los chicos caminaban y andaban con la teta colgando. Pero no, yo me pongo en el lugar de la familia, porque antes habían chicos de todavía aquel no caminaba y ya estaba el otro naciendo. Y en la casa había que trabajar con las parteras, porque le tenía más confianza a las parteras. Después lo tuvieron a nosotros, antes del médico. Entonces yo me ponía en el lugar, siempre me puse en el lugar de la familia, porque dejaba en el hospital. Para internarlo, la internaron a una, la embarazada y un acompañante. Que no le daban por ahí no le daban la comida. Y la madre, que siempre lo pasó, que embarazada se voy a ir a comprar caramelo, salía, le autorizaban y rajaban. Llegaban acá. Esto para contar como decir que el sistema de salud tuvo un antes y un después, Ramón, decir. Como nos preguntábamos, ¿para qué tanto? ¿No? Uno se preguntó, ¿para qué tantas cosas? ¿No? Pero tenía un sentido esto, de todo el trabajo que se hizo, de concientizar a la gente de cómo cuidarse y hacerse cargo también de la salud, fueron los distintos cambios que fue conociendo la gente, ¿no? Que lo fue entendiendo. Y mucha gente lo tomó para bien y gente que le costó muchísimo aceptar esos cambios. Claro. Yo lo entendí de esa manera, es decir, volcar en un papel. Una estadística a mí me hacía entender que yo tenía que tener esos datos presentes y comunicárselo a nuestros superiores, porque estadísticamente sí, era muy exhaustivo en decir, a ver, si no cumplíamos con todos los resúmenes de ronda y todo esto, que por qué faltó esta visita, pues, yo lo entiendo, Ramón, como todo un aprendizaje. Sí. Aprendí yo y quizás yo... Creo que la gente, lo que me tocó, y que te habrá pasado, que también la gente te empezó a conocer y empezó a entender también de acuerdo a cómo uno iba trabajando con ellos, conectándose, ¿no? Y hasta a veces, te puedo decir, que daba lugar a muchas cosas que por ahí estaban muy naturalizadas y hasta que la gente te las confiaba y te decía, mire, yo le voy a contar tal cosa. Todo eso fue parte de este proceso del sistema que hoy yo siempre hasta hoy que estoy jubilado lo pienso y digo,
qué lindo fue todo ese trayecto. Para mí fue una gran satisfacción. ¿Por qué? Porque también me ayudó a mí a entender como padre, cómo criar a mis hijos, cómo saber que cómo les tenía que cuidar la salud en todo su... Y creo que el sistema nos abarcó a todos. Lo enseñó. Y nos agarró también en momentos que, viste, no teníamos los recursos tanto para dar respuesta. Porque eso era verdad. La verdad. Pero bueno, también hoy la realidad nos marca que bueno que eso sirvió, Ramón. El trabajo en terreno, esto que decís vos, al que llegó después, no le costó tanto, fue porque hubo un trabajo por eso, muy valedero de todos los que estuvimos. Nosotros ahora vemos la cosecha, porque es cierto, como yo te digo, hoy día pasa un paciente y me dice, hola Ramón, ¿cómo le va? Te saluda. ¿Cuándo va a ir a mi casa? ¿Viste? Claro. Yo digo, bueno, ya voy. El afecto. Pero es porque se acostumbra la gente con uno. Y como si uno hubiera sido la varita mágica, y no. Es una cosa que por ahí la confianza que tiene la gente. Para mí fue algo muy valedero, muy, muy en tener en cuenta, porque en realidad después entendí que en esos tiempos, casi con sinceridad, como te decía la gente, eras el único que llegaba y en la cual ellos confiaban que por esto que vos decías, y le encargo tal cosita del pueblo. Y uno accedía porque, a ver, si no era como que quedabas en deuda también. Este es un trabajo de relacionarse con la gente que no era para ver si quedábamos bien o si me iba a hacer caso, ¿no? Que me iba a traer el nene a control. Pero todas esas cosas eran facilitadores, que siempre lo trabajábamos, los facilitadores en nuestro trabajo cotidiano. Yo me acuerdo siempre de María Pía, que nos daba esa capacitación de cuáles eran nuestras facilitadores y cuántas eran nuestras cosas más imposibles de a veces, de, ¿no? Entonces, creo que cuando el sistema empezó ya a tomar más forma y cambiaron muchas cosas, la gente lo tomó como tal, ¿no? Sí. Y la consulta inmediata ante una situación de salud fue muy buena, porque eso nos permitió ir generando, bueno, de hecho se crearon los grupos de cuidados de niños, ¿no? De todo el trabajo de niños, talleres. De las embarazadas, los talleres, bueno, los talleres de alimentación, de cómo mejorar la alimentación, de cómo hacer con la huerta, de cómo el aprovechamiento y las habilidades que tenía la gente, porque no era que uno, a ver, de pronto le iba a ir a decir... Te decía Lelo, tenés que, o sea... Ponga la plantita, porque ya lo sabía. No sé. ¿Qué es lo que tiene que plantar en una huerta? ¿Viste? Después, cuando tenían que ir a comprar, a mí me pasó muchas veces, de agarrar y decirle, mire, porque agarraban y compraban jugo. ¿Qué alimentación claro, es el claro, jugo? Claro. Entonces, ayudarles a armar la canasta familiar, lo poco y nada que tenían. Exacto. Entonces, por ahí, y después cuando yo me acuerdo en esos años, Lelo, en los primeros años, cuando decían, nosotros teníamos... Tantas familias no tienen baño, tantas familias no tienen claro. Vertientes. ¿Qué hacemos con esto? Claro. Entonces, no tenían baño, bueno, sistema. ¿Te acordás que todavía la gente no estaba, como te dijera, concientizada? Claro. Y que te daban una letrina. Digo, a mí me tocó. En Cañata, de armar una letrina. Fue el que mandaban los materiales, que todo, llegar y armarla. Entonces, pero no la sabían usar. Entonces... Fui a los tres meses que iba haciendo la ronda, me encontró, ¿cómo está la letrina? ¿Le gustó el bañito? Sí, la tengo de gallinero. ¿Viste? Pero no tenías que concientizar a la gente para que, ¿cómo? ¿Para qué lo que era el baño? ¿Viste? Que todavía no estaba. ¿Te escuchaban? Incluso, o te decían sí, no, sí, claro. No. Cuando, ¿sí? Incluso pasó cuando comenzaban a hacer las viviendas de programa de la provincia, hubieron... Cuestiones que por ahí el baño pasaba a ser un lugar aislado, porque no era la costumbre de tener un baño instalado en la casa. Entonces, lo de la letrina, creo que para que a algunas personas quizás le costó muchísimo adaptarse a eso. Pero también entendió cuál era el fundamento de eso, ¿no? O sea, ¿a dónde tiene que ir a parar? La caca, digamos, lo que nos pasa a todos los seres humanos. De para que no hubiera contaminación por, por,
por toda la prevención de enfermedades, de la diarrea, de cuantas cosas que podía alterar la salud de las personas. Entonces, yo cuando entendí eso estaba muy seguro de lo que estaba hablando, por más que a ver, y, claro, y ¿qué pasó? ¿Usó la letrina o no? O corregir esas cosas, ¿no? Que a veces estaba el baño con el pasaje de agua, claro, ¿no? Que se llevaba todo, y bueno, eso también fue todo un cambio, ¿no? Decir, bueno, claro, no, sí. No se puede tener con pasaje. Si la vertiente por estaba esto, por... lado, no le iba a claro. tomar y porque, porque el baño estaba encima de la huerta y le llegaba toda la... Las S llegaban a la huerta y sin saber estaban contaminando. Una anécdota que a mí me dijo una señora, pero ¿para qué tantos metros de la casa voy a hacer el baño? Y cuando no iba, no hubiera alcanzado a llegar al baño. ¿Viste? Son cosas que una las vivió. Sí, sí, sí. Lo mismo fue interesante. Lo mandaron en ese tiempo, ¿te acordás? Las letrinas armadas, que las vinieron a dejar de zona sanitaria. Pero todavía la gente no estaba. Y yo ni se la dejó. Señora, esto es una letrina. Agente sanitario tiene que hacerla. No estaba consciente de lo que para qué servía esa letrina. Claro, pero acordate, Ramón, que esos bidones de 20 litros, yo andaba con el caballo, uno a los tientos, otro porque tenía que llevarle el tarro de 20 litros o de 10 litros para que echaran agua para el consumo con dos gotitas por litro de agua, ¿viste? De la bandín. Y bueno, y vos también después hacías pruebas. A mí me tocó, yo siempre lo contaba cuando nos juntábamos, que le digo, señora, ¿por qué no le iba a decir? Está hirviendo el agua para tomar. Está clorando el agua. Y para no decirle eso, señora, ¿me invita un poquito de agua? Sí, un Ramón, va a agarrar un vaso de agua. Y claro, no la cloraba, echó un chorro la bandina, casi me mató. Pero son cosas, viste, que las vivimos. Fue en el andar de aprender esas cosas porque, a ver, yo para mí siempre decía, bueno, ante lo desconocido, era como, no sé, aprender a manejar algo nuevo, ¿no? Aprender a manejar, aprender cosas que a veces había, la gente te decía, mira, yo hago de esta manera las cosas, ¿no? Sí. O preparo de esta manera la comida. Fue como un ida y vuelta. Para mí, en la experiencia de como agente sanitario, trabajando en esto de la prevención, fue muy interesante. ¿Por qué? Porque era entrecruzar y también conocer y ser más respetuoso de los tiempos, porque no era que, viste que a veces querían apurar los tiempos y los resultados ya no llegaban. Y después, esto de intercambiar con todas las demás zonas sanitarias, equipo de salud, a mí me ayudó como a bajar los decibeles, porque yo a veces decía, pucha, se repite la misma historia, esta familia no cambia, siguen tomando agua del canal, sí, no tapan la vertiente, no hicieron el pozo para hacer el baño a pesar que le dije. Y yo entendí, Ramón, que era cuestión de tiempo. ¿Eh? Vos fijate, yo te voy a dar un dato. En la lucha contra la hidatidosis, ¿no? Hoy sigue existiendo la hidatidosis. Entonces yo decía, si lleva 2000 años la hidatidosis, tengo que seguir trabajando para crear conciencia. Porque ¿cuánto cuestan las personas hacer los cambios? ¿Cuántos años tuvimos nosotros llevándola, cargando con una valla aspirina la pastilla de los perros? Claro. Y darle los perros. Darle la boca así como darle una pastilla a un chico. Entonces, bueno, eso también lo pasó a nosotros. Sí, eso era como demostración de cómo hacer, ¿no? O sea, a ver, tiene que darle la pastillita al perro porque el perro tiene parásitos, la puede enfermar. Y a veces, viste, la gente no. Porque desconocía eso, ¿no? Sí. Pero también, mucha la gente que se interesó porque también vivió experiencias muy horribles en su salud, ¿no? Porque tuvo un familiar operado, porque se murió alguien que no supo qué pasó, se le morían los animales. Entonces, por ahí empezó a caminar y el entendimiento de por qué por cuál trabajábamos, que voy a decir, crear conciencia, porque fue todo un cambio o todo un aprendizaje. O sea, era como una escuela que vos decís. En ese tiempo nosotros capaz que queríamos, los apuramos, que queríamos los resultados. Los resultados. Y entonces, ahora, te digo, por eso te decía hace un rato, que lo que sembramos nosotros para el sistema, ahora está mejor. Sí, seguro. A mí me alegra porque si sembramos vamos a no cosechar. Entonces, para el sistema ahora es más fácil, ya está el camino hecho. ¿Hay que? Sí.
hay que mantenerlo, como se dice. Y vinieron otras cosas, porque vinieron, yo me acuerdo, cambiaron las formas de trabajo, que fueran las formas grupales. Yo en mi experiencia no tenía trabajo grupal, a mí me costó enormemente poderme enfrentar a un grupo de personas, porque no, no tenía, ¿te acuerdas cómo trabajamos los talleres alimentarios? Que cuando no estaba la doctora o la asistente social, sabíamos de qué íbamos a decir ahí, de la alimentación, ¿no? Entonces, y para mí fue todo un aprendizaje, porque yo le decía, a ver, doctora, ¿y qué voy a hacer? Me toca solo la reunión, ¿qué hago? ¿Entregar la bolsita? Y hacíamos, y quizás hablábamos de huellas perdidas. O alguien planteaba una situación, una familia, una mujer decía, porque iban casi mayoría mujeres a las reuniones, y era el despegue para tomar apuntes, por ejemplo, y yo le decía, doctora, mire, se habló de esto, y yo creo que esto hay que prestarle atención porque plantearon esta situación, ¿no? Y buscar los prioritarios. Escalofriante, a veces habían situaciones muy... el tema laboral era todo un tema. Sí. Era ellos, a veces, dice, usted no podrá, a ver si le pueden conseguir un trabajito, que mi marido tenga un trabajo. Sí. Hacíamos muchas intervenciones en las cuales a veces, por eso digo, carecíamos y por dónde canalizábamos esas necesidades, ¿no? Y así sí, como las instituciones fueron tomando atención. Tienes que acordarte también de que hay familias que nosotros tenemos, o sea, tuvimos que hacer seleccionar esas familias para unos plan alimentario, seleccionar. Claro. Y por ahí quedaba con la otra familia, que ¿por qué no me puso a mí? Porque vi que le llevaban una bolsita con... Y había mucha necesidad. Y la otra también, que bueno, eso por eso te digo yo, que uno tiene que sembrar y cosechar. Y hoy día hay gente que te agradece, hay gente que no. Porque yo me acuerdo, ¿te acordás que fuimos juntos, taller alimentario de Andacollo, a ver esa familia de Aranda? Sí. Que ahora el tipo, que no vaya ahí, que no va a dejar la señora ir, hasta que la dejó ir. A buscar la bolsita de alimento. ¿Viste? Entonces, él agarra ahora, es un tipo que está en buena situación, tiene taxi, tiene camioneta, entonces, y donde me ve a mí, me saluda y me dice, gracias a usted, don Ramón, porque fue mi señora a buscar la bolsita. ¿Viste? Cuando yo estuve en el... Y aprendieron cosas, la gente, sí, o sea, a ver... Algunos entienden, otros no. Entonces, cuando yo estuve en la entrevista de la radio, yo me acuerdo siempre ahora, cuando tuve una entrevista que me llamaron así, que yo no quería ir a dar mi testimonio de como agente sanitario. Entonces, el primero que estaba, salí en la radio, el primero que estaba dándome la mano, felicitándome por lo que había hecho. Porque está en buena situación ahora, don Aranda. Entonces, así como eso, hay mucho. Y hay otro, como decían, cuando teníamos que seleccionar familia para un taller, teníamos que agarrar y... Como también a vos te ha pasado como me pasó a mí, que tenías que ir a la escuela. Íbamos a dar una clase. Entonces, o hacer un cepillado de dientes, una charla. Entonces, hacer un cepillado de dientes. La maestra te daba, tómalo chico. Hágase cargo, yo me voy allá a fumar un cigarro y todo. Cuando tenemos... Bueno, esas cosas, Ramón, la experiencia mía fue, yo... Cuando aprendí allá a las cuestiones de grupo, me ayudó mucho más a enfrentar estas situaciones de la escuela, porque nos pasó a todos. Uh-huh. O sea, ir a la escuela y decir, bueno, vengo a dar vamos a hablar algo sobre la identidad, que era lo... ¿Viste? Sí, el tabú. La joyita ahí de hablar de identidad. Muy bien, y de que se mire, se trata de esto, o cuando venían los perreros, que le llamábamos, sí, que venían a dosificar los perros, era conectarse con la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los chicos en la casa avisaban y eso te facilitaba para que viniera la gente con los perros al lugar a donde se les iba a hacer la evaluación por la ideatidosis. Eso era muy valioso, porque uno pasa que no lo tomaba en cuenta. Pero era una mano de vuelta. Una mano de vuelta. Cuando la escuela necesitaba... Los datos de la gente, ¿quién tiene los datos para no ir a fulano a buscar una matrícula? Ande la gente sanitaria, la gente sanitaria tenía toda la documentación. Bueno, tantos chicos en edad escolar lo anotaban. Entonces era como, ellos tenían que hacer eso. Y los que hacían,
Para lo mismo la gente política, los que entraron así. Ah, no, ¿cuánta gente hay en la reserva, un ejemplo? Claro. O en los Miches, o en Andacollo. Entonces, los datos los tiene el agente sanitario. Sí, el Centro de Salud. Eso pasaba, por ejemplo, me pasó en Huinganco, para así, digamos, cerrar un poquito toda esta vivencia, pero cosa que el intendente me dijo, mire, aquí la población que usted dice no es. Entonces le dije, discúlpeme, me va a disculpar, le digo, pero entonces vaya, cuéntela usted. Cuando vos decías que era mañoso, yo era mañoso de verdad. Pero a ver, si uno había hecho un trabajo, y yo tenía la estadística, y me pasó que Huinganco tenía en ese tiempo 450 habitantes, contadito de, ¿viste lo que hacíamos? La ronda casa por casa. O sea, la visita domiciliaria. Lo contabilizábamos, yo compartía los datos con la enfermera. Che, mirá, tenemos tanta población. Estas mujeres, la famosa edad fértil, ¿no? Ah, sí. Que sirvió para coordinar trabajo con la asistente social. Claro. Pía estaba chocho, me dice, Lelo, tenés todo. Tengo parte de la información. Así como decís vos, de la población. Pero, a mí, yo cuando, sí. En los meses, cuando ya me peleé con el intendente, casi, ¿por qué? Porque agarra y... Decían que no, los Miches tienen 900 habitantes. Y no era así, no alcanzaban ni los 600. ¿Viste? Y cuando también, yo me acuerdo que vos, cuando se llevó el puente Neuquén, que agarramos y yo estaba de este lado, que quedé aislado, para entrar a Andacollo. Quedamos todos aislados. Entonces, cuando agarra, veo. El intendente Mingo Coletti, un arco así de chapa, Ramón, porque me pasaba en un cajón. Y yo tuve que andar mi caballo lavado, así nadando, sin la montura. Entonces, me dice Mingo Coletti, le digo yo, ¿y esas chapas? No, dice, son chapas para la gente, los Miches, que se le, con la lluvia, se les cayeron las casas, que esto que el otro. Son mentiras, Coletti, son mentiras. Entonces, volver todo, porque son 900 habitantes, cuando habían 300, 400. Sí, que llegó. Bueno, entonces, ese trabajo otro, interesante. Lo que pasa es que nosotros por ahí, por otro lado entraba la otra campana al intendente, ¿viste? Que, alguien decía, Ramón, alguien me lo dijo, ustedes manejan una estadística de mucho poder. Sí, ¿y cómo sería eso? Sí. Y esto de tener datos y de pararte ante una autoridad que era representativa de una comunidad, no saber qué población tiene. Digo, hasta el día de hoy existe. Sí, ¿no? Si no van al Censo Nacional, no tienen otro dato, digamos. Ahora sí Salud lo tenía. Entonces, cuando uno tiene la certeza y las cosas trabajadas en terreno, sí se puede plantar ante alguien, me parece a mí, para pelearse, pero uno con gusto de decir, mira, esto es lo que hay y esto es lo que necesita la gente, esto que decías vos, conociendo que por qué aparece ahora con la chapa cuando se tendría que haber hecho antes, mucho antes, claro. Esas reparaciones que la gente exigía. Y pasaba el hilo con la chapa. No tendrá una chapita por ahí que me dé. Le dan a la gente, yo había llegado a la familia, veía las casas, claro. Y estaba haciendo juego con chapa, cortar un pedazo de chapa y candelar juego. Entonces, viste, si le vas a dar. Porque en todos lados la gente está mal acostumbrada. Y nunca, yo de los años, nunca pude hacer cambiar a la gente, decirle, porque le iban y le daban una chapa, la rompían, no sabían. La gente le dan la fresada. Entonces, por el voto, ¿viste? Por el voto. Entonces pasaban, la fresada no tapaban los chicos, la tapaban los caballos. Eso es, ¿viste? No, nunca, la gente... Total, a mí se me rompió la casa, se me gotea. Allá va el intendente, manda a arreglar las cosas. Pero... Sí, fue, yo creo que eso fue, ¿te acordás cuando a veces en los encuentros de gente se planteaban muchas cosas y que era materia de discusión? Porque muchos compañeros participaban en cuestiones políticas, sí, ¿no? Política. Entonces, sí, che, se generaba esta discusión. Ese debate, digamos, ese intercambio de bien alterado a veces. Porque eso, ¿cuál era la...? Y para esos compañeros... Habían cosas que cambiar, obvio, no podíamos... Uno decía, vos decís, yo no podía hacer entender por qué, pero a ver, sería cuestión de tiempo, ¿no? Decir, claro, bueno, aproveche esto,
que cuesta, pero haga lo que tenga para que hacer. Para esos compañeros que nosotros tuvimos como de agentes sanitarios, que eran intendentes, yo no sé si habrán utilizado, digo yo, entre comillas, lo que le sirvió al trabajo de agente sanitario, que aquella familia era numerosa y le faltaba una vivienda, un dormitorio, un ejemplo. No sé si lo utilizaron, entre comillas te lo digo, ¿eh? Claro, sí. Sí, qué? Bueno, pues a veces cuando pedían los datos, yo decía, bueno, que sirva de algo. Había gente que decía, no, yo no le entrego nada porque esto... No, yo era distinto. Digo, si puedo dar una mano que mejore la calidad de la vida de esa familia, de esas personas que están, bienvenido sea. Y quizá, por ahí no lo podíamos meter quizá mucho en el otro terreno, bueno, porque no, en cada institución van a ir haciendo lo que les parece. Y de hecho lo veíamos, ¿no? Estas cosas injustas a veces, que por qué aquel y por qué no. Uno trataba de hacer equitativo, lo que vos decías. Todavía pasa, todavía. El ingreso a los talleres alimentarios, donde parecía que se llevaban una bolsa, pero la gente se llevaba contenido, aprendizaje, trabajaban las cosas de salud. ¿Cuántas cosas veíamos, no? Para el cuidado mismo de la salud, fundamentalmente en el grupo de las mujeres. Yo me acuerdo porque los hombres, sí, yo me acuerdo, cuando participamos mucho en la vida de eso, talleres, iban las mujeres, las mamás. Los talleres daban resultados, pero en distintas, porque armamos talleres en Andacoyo, en Guañaco. Sí, en todos lados. Y yo me acuerdo que les enseñamos, porque aprendía la gente. Entonces, en Guañaco, por la situación económica, era mejor que en otros lados, por ahí. Entonces, se suspendía, la gente traía un poquito para hacer comidas caseras, que la compartíamos entre todos. Claro. Yo me acuerdo una anécdota que una vez una señora en Guañaco, dije, la doctora Lidia Ramón, vamos a hacer yogur casero. Listo, vamos. Yo traigo esto. La gente dice, yo trajo un yogur para hacer un yogur casero. Una olla grande. Hicimos la charla, cómo se preparaba, que esto, que el otro, y la dejó ahí, la olla. Entonces, dice la Lila, le dice, bueno, dentro de mañana vienen con un tapercito y Ramón le va a dar el yogur. Bueno, listo, yogur casero, contenta, las mujeres habían tenido la charla y todo. Y entonces hay una señora que limpiaba, y nosotros hacíamos la visita, a mí me manda. ¿Dónde después, se hizo la reunión? ¿En el puesto sanitario? En el puesto se hacían todas las reuniones, de charlas educativas y hacían comida y la compartíamos. Entonces cuando la señora, la que limpiaba, a mí me mandaba a ver un paciente con el chofer, ella me dice, Ramón, tráeme toda la ficha, yo cualquier cosa que te, si hay que hacer un inyectable, que te espere, listo. Bueno, llego, fui a ver el paciente, volví y veo la olla, da vuelta, limpiecita, ahí ha venido la señora. Se le había informado. Claro, ella no sabía qué lo que era. Entonces, miren, ¿qué pasó con lo que había dentro de la olla? Leche cortada, la tira al tacho de la basura y era el yogur. Fui y le dije a la Lila, no hay yogur, Lila, se lo tiró todo, y Irene al tacho de la basura. La Lila me agarró para agarrar la mecha arriba. Y claro, y eso pasaba porque hay cosas... Parece que tiene que haber en este proceso, digamos, si lo encuadraron en el proceso de aprendizaje, también cosas que eran para corregir. Claro. Porque ¿qué falló ahí? Cuando nos preguntaban, ¿qué falló? ¿Por qué no pasó? ¿Sabes lo que falló ahí? Que no se le comunicó, claro. Que limpiaba no tenía chico. Era de escasos recursos, pero no tenía chico. Y pero no sabía que era el yogur. No sabía que era un yogur. No le dijeron, mire, nada, no. En esta olla... No, porque la doctora estaba atendiendo y yo fui a ver el paciente y quedó, entraba por la cocina y vio las cosas sucias porque... Ya lavó. Seguro. O sea, ese trabajo de información fue muy importante, porque yo me acuerdo que lo trabajamos muchísimo. Cuando ocurrían estas cosas y para que no volviera a ocurrir, teníamos que corregir eso. Eso te ayudaba a corregir las evaluaciones que se hacían después. Eran importantes porque te ayudaban al trabajo, a ver cómo, ¿no? ¿Cómo? A ver, cuando programábamos las vacunas, ¿quiénes tenían prioridad primero, no? Sí. Y quiénes, no por una cuestión discriminativa, era porque a veces también el stock de vacunas, hablando, no alcanzaba. Entonces teníamos que priorizar. Y yo me acuerdo que el frasquito tenía que volver vacío porque había que aprovecharlo al máximo. ¿Te acuerdas que? Con la BCG. Llamábamos, por ejemplo, con la vacuna. Que juntar 10 o 8 chicos. Claro. Para poder vacunar, para no perder, porque era un riesgo masivo. No perder las dosis. No perder las dosis. Claro.
Pero eso también era valorar el recurso que teníamos. Yo me acuerdo, había por ahí mucho desperdicio del recurso, en decirte, tanto en vacunas, tanto en medicamentos, tanto en gasas, ¿te acordás? Jeringa, que cuando hubo tiempo de escasez, cuando tuvimos que llegar a... Lamentábamos haber desperdiciado antes. Sí, ¿viste? ¿Entendés? Antes, que cuando empezábamos nosotros, sí, todas las jeringas de vidrio, las agujas, había que... Claro, era otro material. Hervirlas para poder usarlas al otro paciente. Después vino la descartable, bueno, no, que pasó a ayudar. Pero también, Ramón, fue un desperdicio, a veces no, era utilizado para otras cuestiones que uno tenía que... Yo me encontraba con gasas, con apósitos, con vendas, que no eran utilizadas para lo que tenía que hacer. Entonces había a veces enfermeros que se enojaban, choferes que... Che, ¿por qué limpiar el parabrisas con el apósito? El apósito es para otra cosa, compañero. También, en el sistema de salud, había que ir diciendo esas cosas, porque no podías... Ah, sí, está bien. Está limpiando y está con la jeringa sacando aceite. No, querido, esos elementos son para la atención. Con respecto a lo de la leche que mandaban. La leche era para incentivar a la gente que regía el chico de control. ¿Viste? Sí. Entonces, porque te acordás que nosotros le dábamos a todos menores de 6 años, a todos, todos los meses la leche que le pertenecía. Si era desnutrido, si era sano. Claro. ¿Y qué cantidad de leche? Y había un chofer, que yo siempre me acuerdo, siempre venía una visita, yo voy a la visita, bueno, listo, llevaba sus cajas de verdura. Entonces, él hacía a él, cambiaba la leche por la verdura. Entonces, viste, esas cosas que las vivimos nosotros. Y hay gente que por ahí no... Porque era la leche era para incentivarlo, ¿no? Tuvo su vicio el sistema, Ramoncito, es decir... Que ahora que uno analiza, y hoy también se tiene que analizar el recurso que se tiene, ¿no? Como decimos. Pero yo no sé si... Yo no pondría tanta gente en tal lado, por ejemplo, hoy analizando, cuando en otro lado tenés vacío, la gran necesidad, ¿no? Pero bueno, digamos, yo creo que tendrán que ser procesos que se tendrán que analizar y ver, porque evite lo que es la consecuencia. El mandar mucho para un solo lado... Los otros se quedan porque sin nada. No hay. O sea, si vos te pones a analizar, y... antes habían como necesidades de cosas así. Hoy día está mejoró mucho. Sí. ¿Viste? Bueno, entonces, ahí pero siempre, llegar. Entre comillas, dicen, no, pero lo que sí. Para ahora el hospital Andacoyo. Ahora, por lo que yo he observado, los miches, porque los miches parece que porque hay una reserva indígena. La gente de la reserva está más civilizada que la gente de algunos de Andacoyo. ¿Eh? O de Tierra Blanca, o de Lileo, ¿viste? Porque, bueno, lo fue a ver. Para mí, la gente va cambiando porque los tiempos son compartidos de la gente. Cuando ya la gente empieza a circular más y las condiciones le permiten intercambiar más, me parece que la gente es como decir, ahora pasa un... Yo me voy a avivar acá, yo sé que tal cosa está pasando allá y por qué yo no soy parte de eso, ¿me entendés? Vamos a decir, cualquiera sea el ejemplo. Entonces, me parece que a mí, para mí, son procesos de los tiempos, eso lo entendí. Porque por ahí me desesperaba que parece que la hidatidosis no iba a pasar más. Y va a seguir estando el tema poder trabajar para que el daño sea menor, ¿no? Y para que la gente también se haga cargo de cuidar su mascota en este sentido. Claro. Y con todas las cosas, la gente mejoró la calidad de vida, mejor para mí. Hoy día. Con fuentes laborales, bueno, que fueron entendiendo las autoridades, la demanda. A mí me pareció bueno eso, Ramón. Quizás no está todo ordenado todavía. Como en el sistema de salud, sigue siendo con necesidades, sigue siendo... Pero es lo que tenemos, Ramoncito, y es lo que la gente que no tiene mucho recurso, otro recurso para... El poblador piensa de que todo tiene que ser salud, ¿viste? Porque ahora nadie te va a decir... Y sí, porque le dijimos que todo dependía de salud. ¿Cuándo pasó de la entrega de pastillas a nosotros los perros? El equipo de hidatidosis que venía con la alcoholina a darle el purgante al perro. Después cuando pasó que con el convenio que hubo con el
el gobierno con los intendentes. Claro, fue cambiando. Que tenían que ir a poner una entrega de pastillas cada un perro, si le daban. Ahora, yo he visto ahora últimos estos años que le dan una pastilla cada 4 meses. ¿Qué le dan? Y le dan una pastilla a un perro que tiene, porque es como darle un vasito de agua. Sí. ¿Viste? Eso no, por ahí no tuvo continuidad, digamos, hablando de esto. Por eso. Porque ¿qué pasaba? Porque costaba mucho poder intercambiar con otra institución. Costó. No así tanto con las escuelas, pero con los municipios costó mucho. Y es verdad lo que voy a decir, Román. Que, porque ahora quizás no lo toman como una cuestión que lo tienen que administrar y concientizar desde ese lugar donde toca. Esto de los convenios de los municipios. ¿Qué pasó? Hubo que dar muchas charlas, hubo que pasar videos, hubo que también mostrarle a esa gente municipal que... Los videos se pasaron en las escuelas. Claro, porque ¿cuál era el sentido de trabajar la diatidosis? Si no era, si le dan una pastilla, dicen que hay que entregarla. Por eso pasa lo que pasa. Porque también los tiempos cambiaron y el trabajo de área de programa por ahí un poco que ¿no? Se relajó. Se relajó. Los confiamos en el otro, porque el recurso se lo mandaba al municipio, y no hicieron lo que tenía. Eso fue una lucha constante, a mí me consta. Yo también, mientras a mí, antes que estuve con los inspectores, che, muchachos, miren, tenemos que hacer esto, esto y esto, ¿qué les parece? Y siempre estar alerta. ¿Qué cantidad tenés que claro, dar pastillas? Por ejemplo, perros. Bueno, si un perro necesita 3 pastillas, tiene que dar las 3, ¿viste? No una entonces, sola. Entonces con el recurso pasa así. ¿Qué fue lo que más en la vida te impactó como trabajador de salud? ¿Qué te dejó marcado para siempre una experiencia así, digámosle, dolorosa? Porque las lindas ya las tenemos, pero las dolorosas. Mira, yo dolorosa tuve varias. Pero también, o sea, quería basarme a una... Porque todos los equivocamos. Todos somos seres humanos y los equivocamos. Sí. Yo tuve una experiencia porque los profesionales también se equivocan, pero nunca van a decir que se equivocaron. Yo te cuento una anécdota de un paciente que tuve que llevar a Andacollo, con una que eso se me quedó grabado por vida, porque tenía una ambulancia, que cuando lo trajeron a la ambulancia, y un paciente que estaba con una tremenda reacción alérgica. Ese paciente llegué a las 4 de la mañana a Andacollo. Entonces, despertó la enfermera a la doctora que estaba de guardia. Entonces agarra y me dice, lo ve al paciente y dice, ¿y esto me trajiste, Ramón? Bueno, está bien. Entonces yo vi que el paciente, y me dice la doctora, ya te lo llevas y lo vas a dejar a domicilio. Bueno, está bien, doctora, por el respeto. Entonces, erré y después hablé con el paciente, porque la enfermera me dijeron, Ramón, este paciente está mal, pero aquí se hace lo que dice la doctora. Entonces, yo le digo, yo voy a hablar con el paciente. Hablé con el paciente, tenía una hermana de Andacollo, agarro y le digo, a las 4:30 de la mañana, la bocina y la ambulancia. Entonces sale la hermana, le digo, yo traigo a tu hermano enfermo, que quiero que lo veas mañana, saque una ficha y vea a otro médico, desautorizando a la doctora. Entonces, bueno. Entonces me dice, sí, Ramón, esto fue, sacó ficha, el médico cuando lo llama al consultorio, lo ve, lo hace pasar enseguida, internación, Chosmalal a Neuquén, y ese paciente mudó toda la piel, desde la punta de la uña hasta la punta de la cabeza. Entonces, ¿quién se equivocó? Si yo traigo ese paciente acá, se me muere por la reacción alérgica. Entonces, yo hoy día estoy orgulloso de que de todo lo bueno, esa cosa para mí es más importante que hice por ese paciente. Entonces, que a la vez fue un poco dolorosa en el, digamos, para vos, en el, la forma de atención hacia él y el resultado final, que es lo que le pasó. Para eso es lo doloroso. Para eso. Porque estamos doloroso. Hablando de cuestión dolorosa. Y el mensaje que le quería dejar a los compañeros, compañeros actuales de agentes sanitarios, que no se dejen llevar, que hagan lo que pueden y lo que tienen al alcance. Que el trabajo de salud, para mí, lo que yo viví,
fue un ejemplo para cuidar a mi familia y cuidar a la gente que tengo alrededor. ¿Y si volvieras a ser agente sanitario? Mañana te llaman. Vuelvo a Ramón. Mira, me ofrecieron, yo volvería, pero no me podrían, yo no podría depender de decir, ah, no, pero llévame a aquella casa, llévame a aquella casa, llévame a aquella casa. Yo lo haría a mí, justo, sí, con mi caballo, y hacer el trabajo de prevención y promoción de la salud. No hacer un trabajo de cantidad y no de calidad. Bien. Muy bien. Bueno, experiencias dolorosas hay muchas. La que a mí me tocó, que en una oportunidad, se murió un chiquito, muy chiquito, un bebé. Y esto fue una realidad, una resistencia de la familia que no quisieron llevarlo al hospital. Así que para mí eso fue muy doloroso porque te sentís parte de una comunidad y de todo lo que pasa. Y la verdad que me dolió mucho eso porque la criatura falleció. No sé si hubieran sido las mismas circunstancias de haber estado con más atención en un centro más especializado, en el hospital o donde sea, pero la cosa que la criaturita se murió y eso fue muy doloroso para mí. Me marcó mucho. Con respecto a los compañeros, agentes sanitarios que han entrado en los últimos años y que están recorriendo un camino de aprendizaje, como dijo alguien, un médico muy reconocido, Ramón, que dijo que no se les eche la vaca, ¿no? Que no se les eche la vaca, en relación a que no teníamos que descuidar lo que estábamos haciendo. Ya sea cumplir con un programa de vacunación y que no quede ningún chiquito sin vacunar, porque los niños son prioridad. No descuidar las acciones, porque todas son importantes. Uno puede dejar algo de lado, porque quizás no requiere tanta urgencia, pero sí hay otras que son de máxima urgencia, ¿no? Y las sabemos, porque en las capacitaciones que hay ahora y que yo valoro mucho, ningún agente sanitario que entró a este sistema puede decir, a mí no me lo dijeron. Por eso yo hago una marcada diferencia entre los tiempos que uno vivió, cómo se capacitó y cómo desarrolló su trabajo, casi como a pulmón, a los tiempos que el sistema exige hoy esa capacitación en los chicos que se están preparando hoy, que me parece buenísima, porque tienen que, es como una ensalada, tienen que aprender, ¿viste?, ponerle de todo un poco. Y ese aprendizaje es muy bueno porque le da seguridad a la persona. Yo, eso es lo que les digo a los muchachos que están ahora en el sistema de salud, ¿no? No descuidar, aunque sea rutinario, lo que se está haciendo. O dejar de lado, ¿por qué no? Porque al otro, no, tomar la iniciativa, porque una de las cosas que tiene que tener el agente sanitario es perseverancia e iniciativa. Iniciativa de volver a remotivar el trabajo en terreno. Y lo que no sepa, preguntar. Así que ese es mi mensaje para los compañeros, felicitarlos y que sigan adelante, porque es un hermoso trabajo si así lo toman como tal. ¿Y ahora como agente sanitario, si te llamaran a hacer el trabajo? También compartí un poco con vos. Creo que estamos por ahí en la misma sintonía. Yo, lógico, uno vuelve, si volviera hoy, mañana, que me dijeran, Leno, tenés que volver al... Y creo que primero correría con la ventaja que ya yo viví una experiencia de laburo de muchos años. Y no debería, no sé si no tendría que preguntar o volver a refrescar algunas cosas.
Ajá. Porque voy a volver a un lugar donde va a haber gente nueva, gente que yo no conozco, entonces sería muy egoísta de mi parte recortarme solo. Claro. Tendría que compartir con esos compañeros de ese lugar, che, ¿y cómo están las cosas ahora? Preguntar. ¿Cómo están trabajando ahora? ¿Y cómo están haciendo el desarrollo día a día del trabajo? Mirá, porque yo cuando me fui recuerdo que era así y así. Mirá, ahora cambiaron las cosas acá. Parate en este bordito, me lo imagino. Ah, eso. Pero con gusto haría el trabajo a conciencia. Y bueno, y también sabiendo las limitaciones que uno puede tener, ¿no? Y eso, sí, eso es lo que haría yo. Que te llamaran como agente sanitario. Que aunque no creo que no, pero desde ya siempre estoy metiendo por ahí la cucharita. Así que bueno, eso. No, por ahí yo, volviendo a los agentes sanitarios, que sería lindo. Por eso a mí me alegra de tener esta charla, Lelo, porque lo poco y nada decidimos los tienen en cuenta. ¿Viste? No sé cómo llegaron, no llegó esto así, y que yo me siento orgulloso de todo lo que hice, de todos los años, nunca me mandé, gracias a Dios, y por esta luz que me alumbra, me mandé una cagada, hablando claro, porque algo es que lamentar. Claro, porque por ahí son... yo tenía, te digo, yo siempre trabajé con, porque nosotros como no teníamos quien los amparara y llamaba por un paciente, bueno, hacele un diclofenado, hacele esto, inyectable. Y no sabes por ahí si tiene, te agarra una reacción alérgica y después se lavan las manos, como se dice. Entonces, nunca me pasó eso, yo me metí en la red. Alguien de algún hospital me tenía que escuchar, ¿qué me han dicho? Eso es lo que siempre llevé acá para poder tener un respaldo. Porque cuando las papas queman, no, yo no te autoricé. No, pero fulano de tal lo escuchó. Esas cosas yo me las guardo adentro. Y lo lindo que me llevo, que todavía lo voy a llevar por vida, es lo que la gente me enseñó a mí, me enseñó a vivir. Bien, Ramón, yo creo que tenemos recuerdo lindo, ¿no? De cuando nos agasajaron los compañeros del Hospital Andacollo, entregando nuestro presente. Y bueno, yo siempre reflexioné y nunca imaginé que estas palabras fueran tan precisas, ¿no? Que dice, olvidarán lo que hiciste, olvidarán lo que dijiste, pero siempre recordarán lo que les hiciste sentir, ¿no? Sí. Como viene a la memoria, como vos bien decías, el gran recuerdo del agradecimiento a la gente, uno también, creo que sin saberlo transmitió muchas cosas buenas y es por eso que la gente reacciona a la cual trabajamos, la comunidad, donde sea, recibimos esa gratitud.